Las banderas arriba, es la alegría del peísmo, el peísmo de capaz recibiendo a nuestro presidente, nuestro amigo, el licenciado, Eric Sevilla Montes de Oca. Del presente.
cabo, para llevar a cabo, el presente encuentro priista en el municipio de La Paz. Nos acompaña nuestro presidente del Comité Directivo Estatal de nuestro partido, nuestro amigo licenciado Eric Sevilla Montes de Oca. Nuestra primer priista del municipio, nuestra amiga licenciada Cristina González Cruz. Nuestra secretaria general, nuestra amiga Montserrat Sobreira. Nuestro diputado federal, nuestro amigo licenciado Alan Castellanos Ramírez. Nuestro coordinador regional, licenciado Antonio Rebollo Altuna. Nuestra delegada municipal, licenciada Lisbeth González. Nuestro secretario de organización del Comité Directivo Estatal, doctor Pablo Bedoya López. Nuestro presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, ingeniero Jaime Humberto Barrera Velázquez. Agradecer que nos esté acompañando y le cedemos el uso de la palabra para que nos dé la bienvenida a nuestro presidente del Comité Municipal del PRI en La Paz, Estado de México, nuestro amigo licenciado Antonio Paredes Juárez. Bien. Buenas tardes a todos, todas las compañeras y compañeros de partido. ¿Cómo están? A todas las organizaciones que nos permitan, bajando sus banderines un momento, si nos hacen el grandísimo favor, agradecerles y darles la bienvenida a todas y cada una de las organizaciones, compañeras y compañeros de partido. Están aquí en su casa, en las instalaciones de nuestro Instituto Político, el Partido Revolucionario Institucional, recibiendo a nuestra dirigencia estatal, a nuestro compañero y dirigente Eric Sevilla. Gracias, presidente, por estar aquí en la clase política de los Reyes de la Paz. Agradecerle y darle la bienvenida de igual manera a nuestra secretaria general de partido en el Estado de México, a la compañera Montserrat. Gracias por estar aquí en este municipio de La Paz. De igual manera, sea usted bienvenido mi secretario de organización, el doctor Bedoya. Gracias por estar en este municipio, el cual lo recibe con los brazos abiertos. Le damos la bienvenida de igual manera a nuestros diputados, el diputado federal Alan Castellanos Ramírez. Gracias, su presencia engrandece nuestro municipio.
señora delegada municipal. De igual manera, le damos la bienvenida como gracias, licenciada Lisbeth, por estar en este evento que es también el suyo. Y de igual manera, la bienvenida a nuestro coordinador, Antonio Reboy Antuna. Licenciado, gracias por estar en esta su casa. Y antes que nada, quiero pedirles un fuerte aplauso para quienes han estado al frente de nuestro Instituto Político Municipal, a la estructura estatutaria, Francisco Cerón. Gracias por estar aquí con nosotros en este evento de la clase política. A la compañera Alicia Neira, gracias porque es nuestra secretaria de Desarrollo Social. A la compañera Brenda del Castillo, quien es la secretaria general interina en nuestro Instituto Político. Mauricio Hernández Pena, quien es nuestro secretario de Finanzas. Gracias, Mauricio, por estar aquí en tu casa. Al licenciado Jaime Luna. Gracias, licenciado Jaime Luna, por estar aquí en este evento que es de todos. Quiero decirles que esta bienvenida es a todos y cada uno de ustedes, porque son... Bienvenida es también a todas las estructuras de nuestro Instituto Político, CNC, CNOP, la Red de Jóvenes, las Mujeres, y claro que sí, todos y cada una de las organizaciones, o la Nueva Generación, Orden, todos. Quiero decirles, gracias, compañeros, gracias, presidencias, CNC. Quiero decirles que hoy es un agrado y una gran oportunidad que nos ha venido a visitar el presidente de nuestro Instituto Político a nivel estatal. Señor presidente, queremos decirle que si algo tenemos en los Reyes de la Paz es orgullo. Por eso, esta clase política y todos los seguidores del PRI en La Paz hicieron que en unidad se lograra recuperar La Paz. Y se recuperó al frente de una persona. Quiero decirle, señor presidente, que se rescató La Paz teniendo al frente persona con capacidad, con proyecto y sobre todo con una gran emoción de poder abanderar a nuestro Instituto Político. Hablo de nuestra presidenta municipal, la licenciada Cristina González Cruz, que es hoy presidenta municipal. Quiero mi intervención, quiero decirles que la unidad se ha demostrado en La Paz y la prueba es que camina nuestra presidenta con el diputado local Fernando González y sobre todo con nuestro diputado federal Alan Castellanos Ramírez, y se demuestra día por día. Muchas gracias y buenas tardes. Para escuchar la exposición de motivos, cedemos el uso de la palabra al ingeniero Jaime Humberto Barrera Velázquez. Three!
Buenas tardes. Señor presidente, estos momentos nos contagian y nos da mucha energía. Señor secretario. Presidenta, muchas gracias por este gran evento. Gracias, presidente, como siempre, por nuestra secretaria general, nuestro diputado federal. Qué gusto saludar a ustedes. La Comisión Estatal de Justicia para tiene como objetivo garantizar los principios de unidad partidaria, de la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y equidad en las acciones de los contenidas en los documentos básicos, así como dictaminar el otorgamiento de los estímulos a las y los cuadros o dirigentes. El procedimiento para determinar los merecedores de las decisiones contra el instituto político reconoce a las es por lealtad, adhesión, constancia, militancia y trabajo partidista. Es a través de la valoración de los el mérito de cada una de las puestas a obtener una nota laudatoria mínima que las y los candidatos fueron propuestos con base a las siguientes modalidades. Carlos Jan González al mérito por antigüedad, permanencia en el partido. Adolfo López Mateos al mérito por desempeño, compromiso y lealtad. Jesús Alcántara al mérito y reconocimiento González al mérito juvenil de ciencias. Andrés Molina Enríquez al mérito mexiquense. Gustavo Vázquez al mérito por su oración en beneficio de la sociedad. Mérito a la lucha femenil priista, al trabajo social de las mujeres, valores, distinción por la práctica de valores sociales, al Alfredo González, al ético del servicio público. Es importante mencionar que también se otorgarán diplomas de reconocimiento a las y los militantes, a los dirigentes que por el trabajo y lealtad partidaria también se lo merecen. Hoy, en este municipio, se hace entrega de las notas laudatorias y diplomas de reconocimiento a las y los militantes que han en el engrandecimiento de nuestro instituto político, trabajando desde su trinchera y pese a las adversidades, se han mantenido firmes y convencidos de los principios y valores de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional. Felicidades y muchas gracias. A continuación, se entregarán las notas laudatorias. Carlos Jan González, antigüedad y permanencia. A Raimundo Moreno Rodríguez. Muchas felicidades. Thank you.
reconocimiento priista. Fuerte el aplauso en el reconocimiento priista. Por su trabajo partidista, eficiente y sobresaliente en el desempeño de sus cargos y tareas, reconocimiento a Esteban Avendaño Andrade. Muchas felicidades. Nota laudatoria, Adolfo López Mateos, licenciado Pablo Castellanos Miguel. Muchas felicidades. Fuerte el aplauso. Nota laudatoria, Jesús Alcántara Miranda, reconocimiento empresarial por Humberto y Pueblos y Buenfil. Muchas felicidades. Suban al frente, les pedimos que suban al frente para reconocerles. Fuerte el aplauso para todos los compañeros que están recibiendo su nota laudatoria. Nota laudatoria, mérito juvenil de ciencias, Irving Valverde Cortés. Muchas felicidades. Al mérito cívico, Andrés Molina Enríquez, profesora Celia Juárez Ramírez, muchas felicidades. Mérito cívico y social de la mujer mexiquense, Leona Vicario, contadora Ángela López Guzmán. Actividad sobresaliente en beneficio de la sociedad, Gustavo Vaz Prada, Susana López Rodea, muchas felicidades. Liderazgo de las mujeres priistas, mérito a la lucha femenil, Irene Marisela Cerón Nequis, muchas felicidades, señorita. Práctica de valores sociales, valores PRI, profesor Ramiro Alvarado Salgado, muchas felicidades. Trabajo y capacidad en el servicio público, Alfredo del Mazo González. A Rolando Castellanos Hernández, recibe su señora esposa Maritza Ramírez Silva. Las notas laudatorias, fuerte el aplauso para todos los reconocidos de esta tarde en el Prismo de la Paz. El aplauso y la alegría priista, la foto. Rogamos a nuestro honorable presidium si pueden girar, darse la vuelta para la foto, nuestro presidium, a nuestro presidente directivo estatal, si